Saludo pajarero, nos encontramos en el Ato La Aurora. Nos estamos saludando desde Casanare y estamos aquí precisamente en el primer encuentro de Guardián de las Aves del Comité Educativo Expedición Casanare 2022. Esta expedición es gracias a un encuentro que tuvimos hace unos meses. Nos encontramos precisamente en un festival, en el Festival de las Aves, precisamente en el Meta en la Macarena y allí nos encontramos. En único en donde los niños no solamente iban a ver aves sino que pudieron estar en contacto con la cultura, con la vida silvestre. Sabemos que pues, Manakin eh, es muy fuerte también en muchos procesos. Yo creo que nos cuentes qué hay detrás de bambalinas, porque yo sé que ustedes apoyan las comunidades, ustedes van también y, y apoyan todos estos proyectos que tienen que ver con el turismo comunitario o no, pero que los incentiva a que vayan. Nosotros realmente eh, con Andrea y en general todo el equipo de, de que hace parte de la empresa desde la gente de la oficina, guías, administrativos y todos los demás eh, siempre hemos tenido presente que Mannequin no es solamente una agencia de viajes y nosotros queremos dejar un legado pues como tal eh, dentro de algunas comunidades con las que trabajamos, quisiéramos todas pero pues obviamente es casi imposible pero, pero tenemos muchos proyectos en este momento en mente, eh, proyectos de mentorías empresariales para de zonas de, de turismo emergente o de zonas emergentes, tenemos proyectos como tal de conservación a través de nuestras propias reservas naturales. Eh, tenemos proyectos educativos también, como, como, pues, como estamos incluyendo a Guardián de las Aves, que espero que podamos llevar Puerto de las Aves a otros destinos muy lindos en los que estamos trabajando, como la Ciénaga Grande de Santa Marta, por ejemplo. Eh, bueno, no, eso prácticamente queremos expandir nuestra operación ahora empezamos a operar eh, Brasil con nuestra, con nuestra propia marca ya y vale, queremos seguir creciendo y, y... que gracias también a todo el staff. Hola a todos. Muchas gracias por estar en este quinto capítulo del Celeonia Podcast. Nos encontramos cerca de las grandes fiestas de diciembre y también del cierre de esta segunda temporada. Y para cerrar con broche de oro, tenemos un tema súper apasionante para los observadores de aves, los conteos navideños de aves. Me acompaña un panel de lujo, Prácticamente de distintas zonas del país y personas pues que desde la Asociación ornitológica desde el nivel personal como pajarero, estamos muy agradecidos por la labor que hacen y prácticamente sin más preámbulo se los voy a presentar. Eh, lo primero que voy a hacer es presentarlos a cada uno de ellos y para este no generar un spoiler necesito que me digan como su nombre y de qué área protegida vienen. Ok, ¿les parece? Perfecto, entonces empecemos con Manuel. Bienvenido Manuel. Muchas gracias por la invitación Diego. Realmente es un placer estar acompañándonos por acá. Mi nombre es Manuel Campbell y soy funcionario del área de conservación tortuguero. Trabajo específicamente en el Parque Nacional Tortuguero. Excelente, bienvenido Campbell. Y ahora vamos a cruzar la vertiente y vamos a ir con Leonel. Muy buenas tardes, noches, eh, Diego y compañeros. Un gusto compartir acá con ustedes de este podcast, de este bonito espacio. Eh, Lionel Delgado Pereira y trabajo para el Parque Nacional La Cangreja, del Área de Conservación Central o lo que fue el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. ¿verdad? Pero ahora es Área de Conservación Central. Muchas gracias, Diego, por el espacio. Perfecto. Bienvenido, Leo. Muchísimas gracias por estar acá. Y vamos a continuar con Andrea. Bienvenida, Andrea. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Cruzil, yo soy funcionaria del área de conservación tortuguero y destacada específicamente en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Valle del Colorado. Excelente, una zona buenísima para pajarear, las tres de hecho. Y pues, ¿por qué vamos a hablar de conteos de aves? Bueno, resulta que antes del siglo XIX una de las grandes actividades que existían era la cacería de aves cuando se acercaba la navidad los cazadores tenían una gran celebración en el que salían y trataban de cazar todas las aves que podían y pues eso significaba un problema para la conservación y la estabilidad de muchísimas de las poblaciones de aves principalmente en el contexto norteamericano que es donde se daba esta actividad y hay un señor que es un pionero de la conservación que se llama eh, Chatman Audubon, que fue una persona que dijo, ok, las personas salen a cazar aves, pero ¿qué les parece si en vez de cazarlas las contamos? Y tratamos de alcanzar el mayor número de especies en un solo día. Y ahí es donde nacen los conteos de aves, una estrategia para involucrar a las personas en temáticas de conservación. Y también considerando que en muchos de los estados el cazar las aves es una competencia, pues también tiene un componente de tratar de ver la mayor cantidad de aves como una competencia en Estados Unidos. Es algo que se fue popularizando durante el siglo XX a tal punto que llega al contexto costarricense en el año de 1985 de la mano de uno de los grandes guías de observación de aves de Costa Rica, que es Rafael Campos, y pues con su primer conteo en la región de Grecia. Curiosamente en ese mismo año también se da uno de los conteos o el conteo más longevo de Costa Rica, que es el de la estación biológica La Selva. Y de ahí han pasado 40 años y es el crecimiento de los conteos ha sido abismal. A tal punto que en esta temporada en el 2023, tan solo entre octubre y diciembre fueron más de 20 los conteos de aves que existen y ya se proyectan más de 7 para enero. Y marzo. Entonces, estamos hablando de una actividad que tiene mucho crecimiento, que es de gran importancia, porque ¿qué es un conteo de aves? Prácticamente es un censo a nivel regional que permite a investigadores, a pajareros, a funcionarios, saber realmente cómo es el estado de las poblaciones de las aves por medio de la documentación en el que diferentes personas se reúnen, se les establecen rutas de seguimiento y pueden ir anotando durante 24 horas todas las aves que van viendo. Y toda esa información se utiliza para toma de decisiones. La famosa ciencia ciudadana que estos tres invitados nos van a hablar porque la practican así a gran escala durante sus estrategias de conservación. Nada más una aclaración, que es muy importante, y es que cuando hablemos de conteos de aves y conteos de aves navideños, son diferentes, no distan mucho de la práctica, pero los conteos de aves navideños son los propuestos por la sociedad Autobahn norteamericana y se tienen que hacer en el periodo del 14 de diciembre al 5 de enero. Todos los conteos que están dentro de ese rango de tiempo son los conteos navideños establecidos por Autobahn y son los que se les envía la información para que se cuelguen en una base de datos mundial. Los demás conteos que están fuera de esa fecha jamás no son menos importantes. Son igual de importantes solamente que en este caso tienen otro nombre. Son conteos de aves formales como tal. Pues con esa pequeña, pequeña introducción que probablemente vayamos a expandir a lo largo de, del podcast como tal, quisiera preguntarle a Manuel de qué conteos ha participado y pues en este caso él colabora organizando un conteo. Entonces que nos cuente un poquito qué significa para él un conteo de aves y pues que nos cuente su experiencia. Adelante, Manuel. Sí. Bueno, en realidad eh, participamos acá en la organización del Parque Nacional Tortulero como tal y colaborando también en el conteo de aves del Refugio Barra de Colorado. Somos como parte del staff, nos ayudamos entre ambas áreas, somos parte de la misma área de conservación y, y este, personalmente he participado en un buen número de, de conteos a lo largo del país, algunas veces yendo como funcionario para, para ver esos detalles que se requieren para ir mejorando día con día, ¿verdad? Y también personalmente, porque hey, es, es la pasión de uno, ¿verdad? Entonces, eh, llegar a cada punto del país y estar observando diferentes especies, eh, conociendo personas y, y estando eh, colaborando con, con personas en todo el, 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 lo largo y ancho del país. Es, es lo que me gusta. Entonces, lo hacemos este, a lo largo del año, ¿verdad? Eso es muy interesante lo que mencionas, que se hace en muchas partes del país. En este caso específico para Tortuguero, ¿cómo fue que nace el conteo de aves de Tortuguero? Porque... Tortuguero, y más adelante Andrea también nos va a contar para El Colorado, hasta tienen una metodología particular que no todos los conteos practicaban, que es la, la metodología pro alas. Entonces, ¿cómo nace ese contexto del conteo de Tortuguero? Este, yo he participado en un par y son buenísimos, son súper recomendados. Entonces, cuéntame eso, porque es bastante interesante. Sí, Diego, en realidad el conteo de Tortuguero nace eh, para celebrar el Día Mundial de los Humedales. Por eso se celebra, bueno, el Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero y nosotros los conteos los realizamos o la última semana de enero o la primera de febrero. Entonces, nace eh, para celebrar que el Parque Nacional Tortuguero y el área de conservación como tal está dentro del, del, del humedal más grande de Costa Rica, ¿verdad? Que es el humedal Caribe Nordeste. Entonces, eh, viendo que es. Uno de los, de los objetos eh, focales de manejo del área de conservación y del parque, las aves, tanto rapaces como aves este, acuáticas, es una forma de hacer un censo, como decías antes, ¿verdad? Entonces, eh, se manejan varios ejes, que es desde el ambiental, que es eh, tratar de ver cuál es el estado de las especies, que, cuál es la abundancia de las especies, eh, qué qué recursos utilizan del ecosistema, ¿verdad? Para ya sea alimentarse, para descansar, para continuar sus rutas de, de migración. Y este, lo ligamos también con la parte económica y social. ¿Por qué? Porque Tortuguera es uno de los sitios donde más personas llegan a lo largo del país. Entonces es dar a conocer desde otra perspectiva, que no solo son tortugas, no solo son canales, ¿verdad? Sino que hay otros recursos también, en donde personas vienen, colaboran realizando ciencia ciudadana, que es ayudar a la investigación, y a la vez colaboran en la comunidad con, con hospedaje, con, con emprendimientos, eh, etc. Entonces, es algo realmente integral. Y sobre la metodología, pues sí, este, la utilizamos porque es parte del, de todo eso que tiene que ver con los monitoreos del SINAC, ¿verdad? El Pronamec, que eran... Puntos de conteo, ¿verdad? Algo un poco diferente a todos los conteos libres que se realizan en todo, en todo el país. Sin embargo, desde este, eh, de una comisión técnica se decidió eh, el año antepasado empezar a realizar los conteos libres. Entonces, tenemos esos conteos que son los que más especies este, arrojan y eh, tenemos también una época o una, una fecha para, para realizar eso, este conteo de probadas con el, el procedimiento. Qué interesante, y si no me equivoco, ahora en enero es el sexto, ¿verdad? El Entonces, sexto, correcto. Uf, súper bien, porque ya eso nos habla también de una continuidad, que es un tema que más adelante vamos a desarrollar, y para el caso de del Colorado, ¿el que viene es el doceavo o el onceavo? El doceavo, acabamos cuéntame, de celebrar el onceavo. Esa, esa iniciativa, porque pues, primero, tengo que decirlo, es uno de los conteos más cotizados, Siempre hay una lista de espera gravísima para participar. Y cuéntame un poco cómo nace, porque es en una zona que es una zona poco conocida por muchos costarricenses, como es Barrio Colorado. Exactamente. En realidad, eh, los conteos en Barrio del Colorado nacen de, eh, dentro del marco del proyecto JICA, del primer proyecto que implementó la, eh, la cooperación japonesa en el refugio Barrio del Colorado. Y nació con otra naturaleza. Porque más bien era contar las especies que estaban haciendo daño en los cultivos. Porque Barba pues, es una zona con bastante actividad económica, a pesar de que somos un refugio, somos un refugio de vida silvestre mixto. Entonces, la idea era más eh, la ciencia ciudadana, pero a nivel local. Que las comunidades, sus fincas, desarrollaran eh, censos de qué eh, especies nos estaban haciendo daño a nivel de cultivo. Eso fue como el primer, el primer intento. Y luego ya el primer año que se decidió hacer un conteo anual, pues ya se estableció más a nivel comunitario. Y sí, volvimos, ya, ya volvimos los ojos a decir, no, no, no veamos esas especies como malas y cambiemos ese chip a las personas, porque hasta el, el discurso estaba ¿verdad? tal vez un poco eh, mal planteado, porque empezábamos desde el, la, la negatividad de la especie. Más bien veamos por... Qué tan está Barra del Colorado, qué recursos puede aportar Barra del Colorado. Y desde ahí hemos desarrollado ya 12, 11 conteos, de los cuales, como mencionabas, hasta al 10 desarrollamos la metodología ProAlas, que son los puntos de conteo. Y como mencionaba mi compañero Campbell, a, a partir de una comisión se decidió que 10 años de conteo con datos científicos era bastante. Y a petición del público, básicamente de los contadores, eh, porque muchos contadores, pues sí, es, les, les choca de, de momento, ¿verdad? Tener que quedarse detenidos 10 diez, diez minutos por lo menos en un punto y solo ahí, y, y estar pensando que allá se le están yendo todas las aves en otro punto, ¿verdad? Entonces decidimos que ya 10 diez, diez años era bastante registros con puntos y de, a partir del 11o. On, del se empezaron a hacer conteos de ruta libre, que nos ha generado muchísimos frutos. Este año fue un registro eh, estrella con datos que sobrepasaron los números eh, hasta el momento, y de hecho alcanzamos 423 especies en este para el total del refugio, un dato máximo, ¿verdad? Con algunas especies ahí eh, que son lifer para un montón. Entonces ha sido muy exitoso este cambio y como lo mencionaba también Campbell esto de conteos eh, probables, esta metodología probables no la hemos abandonado, solamente que ya la dejamos para procesos más estructurados siempre invitamos a, a contamos con el apoyo de contadores, pero ya ellos si sí vienen eh, advertidos que tienen que hacer la metodología probables. Es que qué interesante. Porque, pues, con esto del tema de probarlas, eh, para muchos pajareros es un tema como una relación de amor-odio, uh -huh. porque, pues, se entiende el contexto de importancia de tener datos que sean medibles en el tiempo y que tengan un menor, una menor cantidad de sesgo posible. Y, pero también, de, pues uno tiene un espíritu súper aventurero y uno necesita caminar y detectar todo lo que pueda. De, para, yo no pude asistir a, a Borra del Colorado, pero cuando vi que esos reportes tan increíbles que ustedes hicieron, yo me fui una semana después a Borra del Colorado a buscarlos. Es que es eso también, ese componente de que los conteos han atraído a un gran público. Y, pues hablando de atraer a un gran público, le quiero dar la palabra a Leo, porque personalmente tengo que confesar que la cangreja desde siempre me ha fascinado. Este conteo y es uno de mis favoritos, y, y hago todo lo posible por asistir. Y es porque eso, porque ha sabido muy bien cómo manejar el tema de enamorar a los contadores con la comunidad. Y este, quiero preguntarte cómo nace la cangreja, porque acaba de pasar el noveno, entonces estamos, estamos hablando de procesos ya bastante grandes. Entonces, adelante, Leo. Qué bonito, ¿eh? es que eh, todos, los, todos los conteos, como tal, tienen su esencia, tienen su particularidad. Entonces, este siempre llaman la atención por, por esas particularidades que tienen, ¿verdad? Entonces, este, claro, este, todos, todos los conteos sin excepción y, y máxime los que están ligados a áreas silvestres protegidas, pues tienen ese gancho de que están ligados a la gestión participativa de, de, de los programas que llevan las áreas. Y bueno, este, Tortuguero, Barra, el Pila, no son excepción, o sea, todos, todos sin, sin excepción. Este, tienen ese ganchito que jala, ¿verdad? Este, en el caso particular, bueno, eh, los conteos de, de, de Cangreja nacen en el, en el 2014, ¿verdad? Después de, de, de toda una, una mesa de discusión con, con representantes de, de la sociedad civil, de la asociación ornitológica, ¿verdad? Yo en lo personal, eh, este, arranqué la experiencia de conteos, bueno, a, a vincularme con eso eh, cuando estaba en vida este, Julio Sánchez. Entonces, este, ahí por el 2009, 2008, este, empezó don Julio Sánchez a, a, a llegar ahí a la, al, al Parque de sus Amores, al Parque Nacional Tapantí, pero básicamente a quejarse. Él decía, mira, necesito que me ayuden porque hay un cabrón que me está cortando los árboles de, de, de aguacatillo y ya y se está paseando en las, en las poblaciones de pájaro campana que están llegando a la zona protectora de Río, Río Sombrero-Río Navarro. Entonces empecé con él y, con, y, y en ese momento hacer, hacer todo con Ernesto Carman también, hacer como toda una incursión para proteger ese ecosistema de, de, de aguacatillos y, a, y ahí empezó como, como esa espinilla, ¿verdad? De contar aves, eh, principalmente pájaro campana. Eh, después de eso intentamos hacer los conteos de, del Parque Nacional Tapantí y bueno, ahí hicimos varios hasta que ya y sucesivamente pues ya más que aficionado, hasta llegar aquí a, 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 al Parque Nacional La Cangreja, que decidimos pues este, abrir un, un portafolio para este, hacer conteos de aves que sirvieran para tomar decisiones, porque eh, este Parque Nacional pertenecía al Área de Conservación Pacífico Central, entonces tenía un gran ligamen con el Corredor Biológico Paso de las Lapas y tenía un ligamen fuerte con Carara por ende un sitio de importancia para la conservación de las aves de todo el Pacífico Central. Eh, después se dio pues, la, la regionalización, nos, nos, nos mandan para el área de conservación central y este, en, el 2000, en el 2013 empezamos a hacer los conteos específicos de la roja que debo decir pues es, es, es como la especie, mi especie favorita, es con la especie que, que me identifico, con la que he trabajado y desde el 2013 pues eh, trabajo con, con el doctor Christopher Bogan en el, análisis de, de, en el análisis biológico de la conservación de la lapa roja de todo el Pacífico Central como, como población viable, como la, una de las dos poblaciones viables que tiene la lapa roja, tanto el Pacífico Sur como el Pacífico Central. Pero eh, no nos quedamos ahí, ya, este, empezamos a hacer con, con la Asociación Lapa en Carara eh, los conteos de lapa, que ya llevamos cinco conteos específicos de esa especie. Este, decidimos emprender con la Asociación Ornitológica a, a hacer una mesa de trabajo para hacer los conteos, intentarlo. Yo les dije, bueno, intentémoslo para ver cómo nos va. Entonces, bueno, eso nos tiene ya en el, en el noveno y el próximo año para tratar de hacer el, el primer Festival de las Aves que va a ser en, en, en diciembre del próximo año, esperemos, y que todo nos marche bien. Y bueno, este, con buenos resultados, principalmente tratamos de integrar este, las comunidades entonces eh, eh, siempre tenemos en el portafolio de los conteos tratar de capacitar a los locales capacitar a, a los emprendimientos este año bueno y este agradecerte diego porque bueno vos fuiste fiel testigo y capacitador de, de ese grupo de, de emprendedores que, que, que básicamente hacemos una selección y decimos bueno venga usted que es emprendedora venga usted señora venga usted señor venga ustedes y ese grupo que que se capacitó pues eh, gente que que eh, están teniendo ese primer contacto con las aves pero que lo disfrutaron porque yo los vi en el conteo lo disfrutaron tan plenamente y el siguiente día el conteo que que bueno este se sumaron eh, eh, después de dos años de 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 tanta contención verdad que eso eh, nos afectó mucho de la, la regularidad de los conteos yo digo que en todo el país verdad porque ey, la condenilla pandemia nos afectó bastante este pues logramos tener una buena una buena este, recepción de, de colaboradores este entonces ey, logramos sumar este año 70 colaboradores entre locales compañeros de, del sinac verdad este este año causó causó revuelo todo el todo el todo el comitín del Caribe que se vino a, a contar aves aquí sí. Este, entonces este, estuvo bonito y eso es la integralidad bonita, ¿verdad? Cuando cuando tenés eso es lo que yo le, le comentaba a Campbell y le comentaba a los compañeros de Caribe, eso es lo que hace verdaderamente una visión de sistema, porque eso es lo que somos nosotros, un sistema donde verdaderamente si, si, si Andrea, si Campbell, si los compañeros de pila ocupan apoyo de algo, no solo va usted a disfrutar de un conteo como le pasó a Campbell, que no conocía la cangreja, vino, conoció la cangreja, disfrutó, conoció. Y, y conoció aves y demás, sino que también te permite esa integralidad y visión de sistema. Entonces, es, yo digo que eso de, de, detrás del componente social, detrás del componente eh, eh, económico que generan los conteos, está ese componente también de que ya a nivel de los conteos, este, de Barra, de Pila, de chiripó de, de Montones. Eh, está ese componente de, de integración de sistema donde llega usted a ver compañeros y todo, y este, entonces es, eso lo hace bonito, e interesante. ¿verdad? Y es que es bien interesante lo que mencionas, Leo, porque para muchos, no solamente para funcionarios y si comunidad, también para participantes, solo los vemos una vez al año. Y es en ese espacio. Y te mantere, mantener esa conexión y ese cariño con el que muchas personas nos tratamos cuando llegamos al conteo es algo muy valioso y que es muy difícil de explicar. Por eso es que es tan importante que si sos observador de aves puedas participar de un proceso de ciencia ciudadana porque te va a abrir una visión mucho más amplia. Vean acá, tenemos tres experiencias diferentes con objetivos. De conservación, con objetivos de apoyo a comunidades, con objetivos de conocer una radiografía sobre las aves, eh, emblema o bandera que puede tener cada una de las regiones. Y eso me lleva a este punto, ¿no? De para ustedes, ¿cuál es la importancia de los conteos? Porque yo les puedo hablar como contador y para mí fue una oportunidad para conocer el país, fue una oportunidad para para trabajar con diferentes personas, este, una oportunidad también para ver los modelos de desarrollo que tiene cada comunidad, sus expectativas, qué, qué querían saber sobre las aves, las formas también que disfrutaban de ellas. Pero cuéntame, Andrea, para vos así, eh, si tuvieras que escoger una frase o dos frases de la importancia de los conteos, ¿cuáles serían? Pues, yo creo que son dos. Para mí, lo más importante es que el reunir esa capacidad pajarera, ¿verdad?, con ese nivel en un fin de semana y que se, no puedo darlo en una frase, pero que se inmerse todo en la comunidad y los, los pobladores puedan enriquecerse, ¿verdad? Los grupos que dentro del área silvestre se, se puedan eh, tener ese roce con los pajareros, eso no tiene precio, no hay manera de hacer una capacitación y congregarlos a todos. Y la otra es que para el área de conservación es el tener ese recurso científico, ciudadano, que nos, nos brinda ese espacio para recopilar datos nosotros como funcionarios, y para nadie es un secreto, el sistema nacional tiene muchas falencias en personal, el tener un, un batallón de personas haciendo recorridos, visibilizando que la conservación no es simplemente un discurso, es algo que se vive ¿verdad? de manera apasionada. Y la gente le dice, bueno, veo, están caminando hace siete kilómetros y los veo, los vengo viendo desde allá. ¿Y qué están haciendo? Viendo pajaritos. Eso cambia las visiones de las comunidades y para nosotros eso es muy importante. Y es muy interesante porque eso que acabas de mencionar, hace, hace diez años, una persona con unos binoculares en una calle, la gente de la comunidad se le dice, ¿qué está haciendo este loco acá? No había como una claridad de lo que era observar aves ni las dimensiones que tiene, que es algo gigante. Más de 6 mil pajareros en Costa Rica, este más de 150 millones en el mundo. Eso es demasiado. Y este hay una evolución completa, correcto, totalmente. Ahora la gente tiene esa dimensión de ok, es que andan pajareando. Este, también ya tiene una visión de los pajaritos, de, ok, es que estos se llaman así, es, estos son los de Costa Rica, es que estos migran, cuestiones así que al final, pues ayudan también a sensibilizar un poco cuando queremos desarrollar una estrategia. Y algo muy interesante y un fenómeno que observé cuando pude ir a Tortuguero, quiero preguntarle a Campbell, es cuál ha sido el rol del sector turismo en el conteo. Eh, porque, por ejemplo, vemos a personas que se meten de lleno como circuito, a quien mandamos un saludo y ojalá nos, nos, estés, nos esté viendo. Pero cuéntame un poco, porque el tortuguero pues, es uno de los sitios de mayor visitación turística en el país y tiene un conteo con gran participación también de personas dedicadas al turismo. Sí, efectivamente, este, por dicha hay, hay bastantes días acá. Eh, por ejemplo, solo para lo que es el proceso de eso tortugas, cada año nosotros capacitamos entre 180 a 170 guías, ¿verdad? Eh, Tortuguero no se ha desarrollado específicamente acá eh, como un destino donde los guías eh, tengan como esa especialidad pajarera, observación de aves. Sin embargo, ese tipo de iniciativas eh, va fomentando. Entonces, en un principio, este, y eso es como la evolución que, que mencionaba Leo, nosotros empezamos como con seis, siete rutas, ahorita llevamos once y queremos seguir creciendo a más puntos de, del Parque Nacional, ¿verdad? Donde en este momento nos llevamos esos monitoreos. Pero ha habido un grupo de guías que realmente nos ha acompañado durante todos los años. ¿Y cuál es la importancia? Que durante tres días estas personas, este, ellos donan su equipo, ellos están a tiempo completo desde el día del, de la llegada de todos los contadores, el acto oficial, el día del conteo, al día siguiente, este, muchos de los contadores los contratan como guías para ir a las rutas donde no fueron anteriormente. Y eso es la, la, la integralidad que estábamos hablando, ¿verdad? Un día van colaborando y otro día ya van este, teniendo un sustento, ¿verdad? Porque son días de turismo. Entonces, eh, poco a poco eh, vamos expandiendo. La, la idea de nosotros es cada vez integrar a más grupos específicos de, de la comunidad para que sientan ese sentido de pertenencia de, de la actividad que no es del Parque Nacional solo, sino que es de una comunidad, de un destino como tal, ¿verdad? Entonces. Eh, siempre tenemos esos colaboradores que están ahí eh, sin pensarlo dos veces. Ya estamos en noviembre y ya saben que en esta época empezamos octubre, noviembre a coordinar todo el parque y ya le están preguntando que, qué fecha es, que todo eso para ir sacando el tiempo. Entonces, eso motiva, realmente motiva. Y eso que me cuentas refleja que los pajareros son bien fiebres. Las dos cosas, el ir a hacer una segunda ruta. Y, y, y también el que somos bien necios a preguntar las fechas y dios guarde nuestro que dos conteos que nos gusta porque eso es una decisión de vida o muerte entonces para que vean también audiencia que los conteos calan muy profundo en la cultura de ser pajarero y es que cuando llega octubre cuando llega noviembre diciembre ya uno está en modo conteo y literal, ya uno está fines de semana ni, los, ni, ni me vuelvan a ver porque no voy a estar. Y algo que quería preguntarle a Leo, porque me parece bastante interesante, es que cuál ha sido el aporte científico de los conteos. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ok, van a contar aves, hacemos, apoyamos comunidad, eh, hacemos procesos formativos, este, desde luego creamos vínculos, que eso es muy importante. Pero a nivel de ciencia, dime, los datos... Me mencionabas que funcionaban para tomar decisiones, pero ¿qué sí. valor tienen esos datos? Si puedes reforzarlos, que eso me parece súper valioso. Voy a, voy a echar el casecillo atrás porque, miras qué bonito es tener la, la fotografía, este, tal vez Campbell no me va a dejar mentir, de esa evolución. Eh, por ejemplo, yo compartí con Campbell eh, tiempo laboral el, en el 2005 trabajando juntos en Tortuguero. Y, y, y la percepción y visión eran completamente diferentes. Ya, y nosotros éramos operadores de turismo y todo estaba enfocado desde las cinco y media de la mañana, que le abríamos a los canaleteros ahí para que fueran a canalear a los canales y, y cerrar a las diez de la noche, yendo a ver los, los guías, viendo la observación de tortugas y eso. Eso, eso. Ese era el mundo de tortuguero. Y ver esa evolución, ver que ahora hay, hay componentes que están integrándose la observación de las aves, la ciencia ciudadana, un montón de cosas que se van integrando ahí, este, en su momento cuando, cuando se ocasionó el boom del águila arpía en el caño cérvulo, este, cuando empezó toda esa, toda esa evolución, este, los que también en algún momento, este, estuvimos ahí en, en Tortuguero y vimos cómo era la evolución de barro del Colorado cuando, este casi que fue pucha, a veces daba miedo ir ahí porque era una zona conflictiva y le decían: ah, mejor ni me vaya a Barrio del Colorado porque esa barra ahí es rudo, man, ahí lo pueden balear y, 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 y ver, ver toda esta evolución, ver, ver tantos procesos bonitos. Digamos, yo que, que he compartido digamos con Andrea, que nos ha retroalimentado en, mucho, en muchos foros, en muchas reuniones, capacitaciones, sobre todo esa evolución de, la, de las comunidades en, en, en el accionar de Barrio del Colorado. El, el cómo ha evolucionado Tortuguero. Eso es bonito, ¿verdad? Eh, la foto, digamos, 2005, el Parque Nacional La Cangreja, eh, era completamente diferente. Gente, esos guías que vos ves ahora acá, que, que están especializados, que ahora tienen equipos y todo, eran muchachos que salieron del colegio del, de la Gloria Puriscal a, a trabajar con los papás en ganadería, a, a, a cuidar los repastos, a yerbizar repastos, a, a estar condenados ahí. Y hoy vemos una comunidad empoderada. Eh, con más de ocho emprendimientos locales en Mastatal que dan albergue, hospedaje a, a visitantes con un potencial riquísimo, cercanito a un parque nacional, que hay, es, un, es un huevito, es el parque nacional más pequeño de Costa Rica, con 2.500 hectáreas. Pero lo que genera es importante. Entonces, en el pasar de los años, eh, desde el 2014, el, el, los conteos de aves de la cangreja han tratado de mantener, por ejemplo, nosotros siempre hemos mantenido las 11 rutas. Entonces, ya estamos en el punto que, digamos, ya muchos de los contadores que ya han repetido, ya dicen, ya, ya me las chupé las 10, eh, pero eh, ya y todavía me falta una porque ya son 11. Entonces, ya sabe la que le viene. Entonces, dice, ay, man, este el otro año me toca el cerro de la cangreja, ay, qué tirada, me voy a prepararme. Entonces, este, sí, estadísticamente hemos mantenido eh, 11 rutas establecidas durante estos nueve años. Eso es lo que nos ha permitido es mantener una línea base de investigación permanente para analizar los datos, principalmente las la dinámica de las especies, los elementos focales, principalmente bueno el, eh, la lapa roja que el conteo nos da ese preámbulo para para sellar toda la investigación de la lapa roja dentro del área protegida y las áreas de amortiguamiento. Este, entonces, eh, ya tenemos eh, nueve años de datos consolidados, donde ahí tabulamos, digamos, eh, el esfuerzo, horas esfuerzo de las personas, del número de personas. Eh, ponderamos, digamos, la labor de los locales en esos esfuerzos de monitoreo, la labor, digamos, de los ya más especialistas, ¿verdad? Este, las aves, eh, la abundancia de estas por kilómetro en ruta, o sea, es un dato estadístico, digamos, que, que, que lo hemos llevado por nueve años y que nos ha arrojado información muy valiosa para la toma de decisiones. Actualmente el SINAC, digamos, ha entrado en una fase de, de establecimiento de planes específicos, ¿verdad? A veces ya son más planes, planes, planes y planes, y ya nos saturan nos de planes, pero bueno, el asunto es que eh, en, en algunos planes específicos se establecen esos elementos focales en, en los planes de manejo como tal, y bueno, esto para el Parque Nacional La Cangreja ha sido muy útil. Eh, paralelamente tenemos ya cinco años aunado con los estudios de, de la, los resultados investigativos de, de los conteos. Nos ha permitido generar la información valiosa para la toma de decisiones en la conservación de la lapa roja como elemento focal, ¿verdad? Entonces, este, esto permitió un estudio que se está haciendo con el doctor Christopher Bogan y con, y con el doctor Otto Monge para este, ya y ampliar el rango de distribución de la lapa roja. Es importante cómo esta especie ha, ha recuperado su, su población, ha recuperado su estatus, por lo menos de, de, un, un, de conservación, bastante aceptable. Y es increíble ya donde ella se está desplazando, ¿verdad? Ya, ya tenemos, digamos, no solo en el, área, en el Pacífico Central, sino ya tenemos en el área central, ahí en Ciudad Colón, eh, en cierto lugar de Ciudad Colón, de, de, de Puriscal, ya gente que está viendo lapas, verdad. Entonces vemos que es una es una población que se ha se ha, ha hecho su, su, sus movimientos y bueno básicamente los nueve años nos han permitido resultados que nos están permitiendo tomar decisiones en torno a las actividades de manejo y conservación que hace el parque eh, eh, en el plano forestal, verdad, para ver cómo mejoramos el tema de cobertura boscosa para alimento para anidamiento para, para todo lo que es en torno a las aves y esto ha sido muy importante, ¿verdad? Eh, vamos a arrancar próximamente con todo el estudio de, de la dinámica migratoria altitudinal del pájaro campana, que bueno, eso es curioso, ¿verdad? Aquí hay, aquí hay un sector del Parque Nacional donde eh, ya, digamos, en, en esta época ya están llegando los pájaros campana y queremos analizar de, de dónde está migrando, de dónde, de dónde se está dando esto y bueno. Los conteos nos permiten también tener un escenario para esto, para, para arrancar y para brindarle a la comunidad científica, a, a estudiantes, a tanta gente que está incursionando las aves, una oportunidad también para que pueda incursionar en, en temas relacionados a la avifauna. Entonces es bonito, ¿verdad? Es interactivo. No, totalmente. Eso es súper valioso porque también, si yo les preguntara a ustedes cómo eran las composición de aves hace siete, ocho años, me van a decir que es muy distinta a la de hoy. ¿Y cómo nos damos cuenta solamente con una documentación formal? Y eso es también lo que mencionas de tomar decisiones con base a datos, a datos que están siendo tomados por investigadores, por voluntarios, por la misma comunidad, hace que pues trascienda. Y yo tengo una pregunta que los voy a poner en aprietos. Pero creo que me lo responden así, como de, de un solo, no, no lo piensen mucho. Plata no tengo, ¿ah? ¿eh? Sí, yo tampoco. <risa> 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 es. Este, voy a empezar por Campbell. ¿Cuál es su ruta de aves favorita del Parque Nacional Tortuguero de los Conteos? Ahora sí es cierto que lo puso difícil. En realidad, <laughs> cuando una fiebre, <laughs> donde sea. Pero en realidad, eh, me gusta mucho el río Tortuguero y eh, la estación de guardaparques allá en el lado de, de Agua Frías. Es una ruta terrestre que queda bastante alejado de lo que es acá el, el, el Puro centro tortuguero ¿verdad? Donde se concentra la actividad en, en, en general. ¿Verdad? Son como las dos rutas preferidas. Perdón, sí. Campbell, eh, Sierpe ya no existe como puesto, creo, ¿no? No, no, desde hace muchísimos años. Sí, sí, Lástima, muchísima. ¿verdad? Era una zona sí. muy bonita. Esa es una de las zonas que queremos llegar a, a monitorear. Tenemos que hacer esos ajustes de, de logística para, para encontrar un sitio para, no para ir a observar aves, sino como para poder albergar a los, a los participantes, ¿verdad? Entonces estamos en eso. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Sí, hago la pregunta porque, ojo pajareros que están viendo esto, es para que tomen nota. <laughs> Porque por algo Pero se está haciendo trampa. Ahora, ahora va, va a coger el campo ahí. Va, 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 <laughs> co va a colapsar el río Tortuguero ahora. Yo estoy anotando acá. Es que también hay que, hay que sacar un provecho. <ríe> <ríe> y Andrea de Barrio Colorado. Uy, pues a mí me fascina la ruta de playa, la que va de la Bocana. Esas son de mis preferidas y la que hace el, todo el transecto del río del río Colorado. Esas son mis rutas preferidas. Es, es, es que es tanto que se puede ver ahí y, y siempre nos sorprende esas partes. Sí, y, y son rutas muy buenas para pasar y escénicamente espectaculares. Exactamente. Eso tiene ese componente bastante interesante. Pero y... si usted le pregunta a los contadores, le puedo decir que la ruta preferida en Barrio del Colorado tiene otro componente y implica la, el factor social, que sí. es la ruta La Luisa y uh -huh. la ruiz y la en este momento la nueva ruta la tropical porque tienen dos señoras cocineras que los chinean como si usted estuviera con su abuelita entonces no nos, mata, nos, col <laughs> nos colapsan bueno. esas rutas <laughs> 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 excelente este, y leo de la cangreja A la alto nieta que hijo de puñetero no no esa no que <laughs> no, yo creo que, que... Digamos, este, sí, la, la ruta, por ejemplo, la, la que hizo Manuel Campbell, es una ruta que usted también la ha hecho, es la ruta de, de Concepción a, a la comunidad de Mastatal. Me consta, este, es buena. Es una ruta de las más productivas y, y de las cuales, digamos, este, eh, yo vacilo mucho porque traigo, traigo siempre a colación la, la experiencia de Jin Suk, ¿verdad? Que, digamos, él en su tranquilidad con, con, con varias decenas de tazas de café ahí bajando esa esa ruta este en, en, bueno es que va mucho en, en esas en esas capacidades que tienen a veces los contadores de tener esa habilidad para para tener determinar la acústica y también la observación entonces este ya casi que es una doble arma de doble filo verdad para la observación de aves eso es vital entonces esa ruta en uno de los primeros conteos fue fue muy enriquecedora porque ella y este casi que eh, Jin Suga, ahí con dos elementos que iban y otros de la comunidad, inventaron 230, solo en esa, solo en esa Nada ruta. Nada más. Eh, ¿Verdad? Pero digamos, este eh, Manuel Campbell la hizo este año con, con el líder y los compañeros de Tortuguero, y fue bonito porque, digamos, cada ruta nosotros le incorporamos a los locales, a los que están aprendiendo. Y debo decir, digamos, de que para los muchachitos que iban ahí, este fue muy enriquecedor aprender de ellos y eso es lo eso es como lo más satisfactorio que que puede generar este un proceso de ciencia ciudadana Ahí es donde vos ves que vos decís, "Pucha, vale la pena." Porque quedan esos esos jóvenes, esas personas quedan con esa con esa semillita sembrada, quedan con ese amor por la por la pasión por las aves. Entonces ya usted los oye donde dice, "Mira, es que yo quiero unos binoculares como esos que andaba ese man, a la puñeta, es que que anís esa cámara que andaba ese este, bueno, los que conocen el líder, el líder se pone 30 mil tiliches encima. Entonces, este, eh, de, eh, muchos se preguntaban: Mira, pero para observar, hay que tener todo ese tilichero. Y yo, no, 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 con solo unos binoculares y ya usted después se hace una camarita y todo eso. Pero este, creo que eso es lo más enriquecedor. Cuando usted ve a la, a la sociedad civil, desde, desde las cocineras, desde la gente que, que te acompaña en las rutas, desde el que vende servicios ya y este ahí ese eh, ese fin de semana digamos este Juan Luis que tiene el emprendimiento de la fábrica de, de chocolates ya y este ya quedó banqueado, quedó sin producto ¿verdad? porque ya hay un montón de gente se fue y que ah mira voy a comprar chocolates ah, voy a comprar esto voy a comprar lo otro ¿verdad? y bueno este eh, luchando luchando contra también el mundial, ¿verdad? Así que la observación de LoA este año, la observación de aves tarrió completamente el mundial porque el viernes que tuvimos el curso ya y mucha gente estaba en el curso y no, no 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 le generó preocupación el que estuviera jugando Argentina y, y Holanda y entonces estuvo estuvo interesante, muy interesante. Sí, y algo que mencionas que es muy importante recalcarle a los oyentes es que, o sea, para participar de un conteo de aves, en muchos casos solo hay que tener la disponibilidad y las ganas, porque lo que mencionas, mucha gente sabe demasiado, y pues, por ejemplo, un, le mandamos un saludo a Don o ojalá que nos esté escuchando, pero hay personas que están empezando. ¿Y qué es lo que se hace? Y ustedes ahorita me van a hablar un poco más de eso, es que se nivelan los equipos, de manera que siempre hay un líder y también un guía local, y posteriormente vayan personas intermedias que puedan hacer un apoyo y un soporte, y también personas que vayan aprendiendo. Entonces, pues no es una excusa no saber. Eh, lo que sí es importante es tener esa disponibilidad para hacerlo. Eh, tengo una pregunta bastante buena para ustedes y que prácticamente como también organizador de un conteo, uno más pequeñito local, que es el de la zona protectora Río Navarro, Río Sombrero, tengo para hacerles. Pero antes de eso, quiero que pasemos a escuchar este mensaje muy especial de los miembros de la Asociación Ornitológica de Costa Rica y volvemos. Hola, buenos, buenos días. Les habla Rosmarie Menacho, la presidenta de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Quisiera aprovechar esta oportunidad para mandarles un cordial saludo y eh, los mejores deseos para este final de año. Igualmente, para que el próximo año esté lleno de aventuras, de descubrimientos, de aprendizaje y de lindas experiencias. Un gran abrazo a todos los amigos de la Asociación y eh, que pasen felices fiestas. Hasta luego. Hola, mi nombre es Ligia Fernández. Eh, yo soy parte de la junta directiva de la Asociación Ornitológica en este periodo en el puesto de secretaria. Además, apoyo al comité de giras. Eh, vivo en Santana, pero también eh, visito a menudo a mi familia en Oreamuno de Cartago y en ambos lugares disfruto montones viendo a ver qué avesitas llegan por nuestros jardines. De parte de la Asociación, quiero desearles unas felices fiestas. Y a la vez aprovechar para invitarles para que nos acompañen en todas las actividades que esperamos poder realizar en el 2023. ¡Feliz Navidad! Hola, amigos y amigas de la Asociación Ornitológica. Mi nombre es Ana Hernández, del Comité Educativo y la Junta Directiva, y les extiendo un saludo muy felices fiestas. Que en el 2023 tengamos muchos lifers, nos encontremos en el camino y tengamos, sobre todo, muchas iniciativas para la conservación y la apreciación de las aves. Hola pajareros y pajareras, mi nombre es Christopher Leiva, soy editor del Celedonia Podcast, les deseo un próspero año nuevo, lleno de muchas pajareadas y ojalá puedan seguir apoyando estos espacios educativos. Hola, hola, desde el bosque nuboso Monteverde les deseamos un próspero 2023, cargado de lifers, de aventuras pajareras y de muchos conteos en donde puedan disfrutar con sus amigos y familia. Nos vemos este próximo año con más del Celedonia Podcast. Muchas gracias a todos ustedes eh, por escucharnos y de parte de la asociación. Y este mensaje que les dejamos, lo hacemos de corazón y los invitamos a ser parte de todas las actividades que vayamos a desarrollar para este 2023. Bueno, continuamos con una pregunta muy interesante, no solo para los contadores, porque, bueno, desde luego muchos de ellos no ven esta parte que es la parte de la organización, eh, vemos solamente una arista. Sabemos que hay mucho trabajo de fondo y de eso vamos a hablar, pero también hay otros organizadores de conteos. Como les dije, hay como unos 27, 30 conteos al año en Costa Rica tan solo, y pues se pueden sumar otras personas que hacen conteos en Centroamérica, nos están escuchando en este momento. Y les quiero preguntar es, ¿qué elementos hay que considerar para organizar un conteo? Y este, voy a empezar por Leo. Bueno, eh... Nosotros eh, siempre, ante todo conteo, siempre eh, formamos lo que, lo que hemos llamado una comisión técnica. Esa comisión técnica la conforman funcionarios, la conforman la administración del parque, la conforman emprendedores, sociedad civil, AOCR en este caso, que es la entidad que siempre nos ha apoyado con los conteos. Y este. Regla número uno es este principalmente eh, tratar de hacer los conteos cuando no exista choque entre eventos similares. Para el caso nuestro, digamos, este, nosotros llegamos a establecer el conteo de la cangreja en una instancia donde eh, Volcán Arenal, eh, Caño Negro, OET y nosotros hacíamos la, la fecha casi, casi en una misma época. Entonces, este, con Diego Quesada, con, con, digamos, con gente de la OET, con la gente de Caño Negro y, y nosotros, pues, tomamos un consenso como de ahí, de decir, no, no nos majemos la manguera. Esto, ¿por qué? Porque eh, esto limitaba, no, no quiere decir que no se pudiese hacer, pero eh, limitaba la participación de personas en, que digamos decían, a la puñeta, y es que, ya no voy a dejar de faltar al conteo de OBT para ir al de la Cangreja, sorry, porque ya ya tengo una ya tengo una tra una trayectoria de participar en los conteos de VT. O mira, ya no voy a dejar de ir al conteo de Arenal por ir al de la Cangreja, porque ya este ya tengo ciertos años de estar en el de Arenal. Entonces, este con la OCR este tuvimos la la iniciativa de conversar con ellos y decirles, "Ya, planteemos que los organizadores de conteos nos compartan por correo electrónico las fechas de los conteos y los afiches. Entonces fue así como se empezó a socializar como esa información. Entonces, Arenal, por ejemplo, este año dijo, bueno, ¿no? finales de noviembre, Arenal hace su conteo. Este Caño Negro posterior hace su conteo este, un fin de semana antes de la cangreja y Cangreja lo hace el 10 y después viene OET. Entonces, por lo menos ahí en esta, en esta zona. Este, eso nos permitió que, digamos, no, no tuviéramos tanto este, choque con personas que tal vez tienen interés en participar en, en todos los conteos, ¿verdad? Y que ya yeah, tienen, siempre ya yeah, va, va a haber choques, ¿verdad? Siempre va a haber ya yeah, eh, algún evento, pero bueno, este, por lo menos en los conteos que son como más, más este, abordados, tratar de que esto no, no, no implique y ya es, creo que eso es lo primero eso es lo primero para nosotros la comisión técnica y valorar con otros con otros eh, organizadores de conteos el hecho de que se pueda socializar la información y de que esto permita este digamos este tener participación de los colaboradores porque ya es importante eh, yo no voy a hacer un conteo cuando lo hace Arenal y ya, y yay, no voy a pedirle colaboración a la gente, porque me van a decir, ya, no, mira, qué jodido, es que está, pusiste el conteo el mismo día que nosotros, ¿verdad? Tratar hasta donde se pueda, por ejemplo, nosotros, de que eso no se dé. Entonces, eso nos ha dado buenos réditos, porque por lo menos, este, no han, no, no han habido choques, ¿verdad? Entonces, este, eh, eso por ahí, en primera instancia. Y después, este, el vinculamiento con la, con la sociedad civil, o sea, el vinculamiento con los emprendedores ha sido clave para los conteos de Cangreja, porque ellos son los del beneficio directo y este han sido claves, este creo que en todo conteo es clave cuando usted se va a un hospedaje y desde, desde el café que le dan hasta la comida que le dan, eso eso es un eso es un éxito en en los conteos porque una mala atención, una, una mala organización que no sea asertiva en ese punto o que no lo contemple. Mira, eh, hoy tenés contadores y, y el siguiente año dicen, mira, ni vuelvo ahí, uh -huh. ni vuelvo ahí porque fatal mala atención. Eh, eh, eso nos pasó, eh, Diego, en, eh, cuando hicimos un conteo en Tapantí, que lamentablemente este, hubo, hubo gente pésimamente mal atendida y eso bastó para que un montón de gente... Eh, no volviera no volviera ni siquiera a, a contar aves ahí en el Cerro de la Muerte, que era tan bueno, pero bueno, son parte de esas experiencias, ¿verdad? Pero esos tres puntos, yo diría, este, son los que, digamos, a nosotros nos han dado buenos réditos en ese sentido. No, y súper importantes, porque bueno, aquí estamos hablando de tres conteos con trayectoria, populares, conocidos que los pajareros a veces hasta tenemos que, que rezar y, y, y escribir con muchísimo tiempo anticipación para estar ahí. Pero, por ejemplo, hay conteos que son muy pequeñitos. Entonces, eso es un muy buen consejo para ellos, el, el trabajar las fechas. Hoy, el día que se está grabando este capítulo, hay cuatro conteos en, en el país. Y eso va a ser la tónica de aquí hasta la segunda semana de, de enero. Eh, es inevitable, desde luego, y cada, cada comunidad está en todo su derecho de formalizar su conteo y más bien es bienvenido. Qué okay, bueno, y, pero también tener en consideración eso, eso es bastante importante, y me parece también muy valioso el tema de socializarlo, de, de que participe la comunidad, de que la gente se entere que estamos desarrollando un conteo, de nada sirve que desarrollemos información pero la gente, yo soy de los que comparte, que también tiene que saber los logros que se pueden realizar con un conteo, porque esos son victorias para la comunidad. Y eso es muy importante. Entonces, esos temas que haces es muy, muy valiosos. Y algo que también es parte de la organización y que se las trae, y se lo quiero preguntar a Campbell, es cómo es el tema de escoger las rutas y trabajar el tema de la logística para cada ruta que eso puede ser a veces un poco complejo. Entonces, ¿cómo, cómo lo trabajan ustedes? Sí, este, bueno, recapitulando lo que dice Leo, eh, la logística y la organización de un conteo de AVES es bastante fuerte. Y algo que hay que tomar en cuenta, menos en estos tres conteos que estamos acá hablando, es que son de, de, del SINAC, es que es por iniciativa y amor de cada uno de los funcionarios, porque no es parte de las funciones. Uh -huh. Y realmente es un trabajo de meses para que esa actividad salga bien. Entonces, eh, nada más hablando de lo, que, de lo que se me viene a mí es la importancia de que el área de conservación como tal apoye, ¿verdad? Y este conteo, eh, nosotros hemos, igual en Barrio Colorado, que es lo mismo, van a haber eh, presencia de muchísimos funcionarios. Muchísimos funcionarios. Y acá la tónica es que por ruta, mínimo dos funcionarios hay. ¿Por qué? Porque se sienten parte de la organización, aunque no están los tres meses, si vienen ese fin de semana, a apoyar de la mejor manera y con la mayor disposición. Entonces, eh, ya hablando propiamente de las rutas, es muy complejo porque todo el mundo le dice a usted: Yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá, yo quiero ir aquí. Que el año pasado fui allá. Entonces, igual, hay que tener. Eh, hay que tener eh, esa información que nosotros vamos guardando año a año para ver quiénes son los que van a cada ruta para no ponerlos a repetir y que puedan conocer diferentes sectores del Parque Nacional. También tiene que ver con capacidades. Hay personas que no les gusta andar en bot. Bueno, para que las personas aquí eh, que nos escuchan conozcan un poquito Tortuguero, un montón de rutas son acuáticas, ¿verdad? Entonces, eh, hay rutas que hacemos en bote con motor, hay rutas que hacemos en, en canoas. Entonces, es algo muy, muy eh, bonito cuando los mismos turistas que vienen de todo el mundo y que son muchos, este, observan una canoa con un montón de personas con binóculos y, y cámaras abocados propiamente a, a observar aves, porque un tour normalmente tiene un recorrido. Ir y regreso, pero las personas cuando ven que un bote o una canoa no se mueve, no se mueve, no se mueve, ¿qué estarán haciendo? ¿Verdad? Entonces, este, es bonito como integrar esa parte de investigación en medio del turismo porque para nosotros es importantísimo medir también los impactos que el turismo puede generar en las especies, ¿verdad? Un turismo mal encaminado, mal, mal ejecutado puede traer consecuencias irreversibles. Entonces, al igual que los monitoreos que nosotros hacemos de, de impactos del turismo, eh, también tenemos que ser conscientes de que toda esa información que nosotros vamos recopilando en los conteos, este, ayudan muchísimo a tomar, este, medidas de manejo para, este, manejar un, un ambiente equilibrado, ¿verdad? Entonces, este, estas rutas, eh, sí, son difíciles de, de armar. Tenemos que ver, eh, nosotros hacemos preguntas previas de las personas a las personas, este, si tienen algún tipo de impedimentos o este tipo de cosas, ¿verdad? Eh... Hablando sobre personas que tengan algún tipo de, de, de problema físico, bueno, no problema físico, ¿verdad? Pero algún tipo de, 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 de situación física, eh, no hemos tenido como alguien que solicite propiamente venir al conteo, pero podemos integrarlos en alguna de las embarcaciones que se presten para, para esto, ¿verdad? Entonces... Eh, los que son más jóvenes son los que van a caminar más, <laughs> definitivamente, ¿verdad? Y ahí vamos acomodando a la gente, pero sí es como un rompecabezas, porque realmente este, cuando hay 50, 60, 70 personas, armar rutas es, es algo bastante complicado. Más cuando los, pajarero, los pajareros jodemos mucho. Sí, definitivamente. Pero este, algo interesante que mencionas, y, y, y bueno, tienes mucha razón, aquí estamos viendo una lista de lo que son los conteos de aves, desde, en este caso desde lo que es INAC, pero este, existen otros que son desde la comunidad, que son del sector turismo, que son desde una ONG. Todos tienen este componente de investigación y participación, pero en este caso... Yo tengo que eh, agradecer muchísimo porque uno valora que los funcionarios se involucren. Y parar un caso muy concreto de personas a las que yo no conocía y, y pues aprendí muchísimo de ellos, de, de Eric en Barra del Colorado, de Orlando, que se nos pensionó en la Cangreja, y de Jason en Tortuguero, este, son personas que pues uno se da esa oportunidad también de conocer. Al funcionario y también quitar como todo ese estigma que muchas veces tienen muchos contadores y es son esos procesos valiosos de diálogo que se dan en rutas, porque al principio todo mundo súper serio, todo mundo así, este callado y al final todo mundo termina siendo muy amigo, este molestando, vacilando, compartiendo, terminan es pidiéndote el WhatsApp. Sí, exacto, termina este, en los grupos, terminan mandando un montón ¿Cómo? de memes. <laughs> y, y, y es que es parte de, de esa cultura y es, es muy valioso. Y desde luego, es, es complejo. O sea, aquí estamos hablando de grandes rasgos, pero ojalá, espectador, que si no ha sido un conteo, pueda seguir para que veas lo complejo que es llegar a una reunión y que unas personas se tengan que ir hasta Delta Costa Rica, ya en el fin de Costa Rica, <laughs> a, a contar o que se tengan que ir a, 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 a caminar bastante a, a Alto Limón o que tengan que. A saber que van a estar en un bote por muchas horas en tortuguero. Entonces, todo eso lleva una logística, no es tan fácil de diseñar. Y es algo que valoramos muchísimo. Y yo, algo que tengo que preguntarle a Andrea, y también para contextualizarles un poco, es que en los últimos dos años, la observación de aves en general ha ido incluyendo temas de este, accesibilidad. Y ha sido muy fuerte. De hecho, hay una tendencia en Estados Unidos y una ONG que se llama Birdability, que lo que busca es que todos los festivales, todos los conteos, todos los eventos fuertes de observación de aves tengan actividades para personas con discapacidad. Pueden ser discapacidades físicas, pueden ser discapacidades motoras, este puede ser también traumas de guerra. En este caso, como en Estados Unidos, puede ser también alguna situación de depresión. Han sido temas que he seguido trabajando muy fuerte ustedes y la pregunta que te quiero hacer es este sé que tienen una gran apertura hacia los temas porque tienen una ustedes tienen un gran compromiso social pero de qué manera consideras que los conteos podemos ir integrando estos temas a, a la hora de planificarlos pues en realidad creo que lo hemos ido haciendo porque a pesar de que todavía, como dice Campbell, pues no, ten, no hemos tenido la experiencia de tener una persona con necesidades especiales, ¿verdad? Ya como tales muy fuertes, pero sí tenemos casos de personas que nos ha pasado, contadores que el, tal vez a medio año, dice, a, y, y nosotros, para nosotros los contadores son familia, ¿verdad? Porque ya tenemos un grupo, un chat. De todos los 10 años, que hay algunos que no se han salido nunca, entonces ellos dicen, uy, me voy a tener que perder el conteo porque me van a operar una rodilla. Y ustedes ella y aún con una rodilla operada no va a un conteo, pero nosotros no, pero tiene, vea, le ofrecemos, si usted de verdad se siente bien, le ofrecemos que vaya al sota, una ruta cortita, nosotros le llamamos como las rutas geriátricas, porque son como las rutas de bajo impacto que tiene más, que si usted quiere, va a pajarear cercano a las cabinas, tiene senderos más estructurados y si quiere, pues se puede regresar a la cabina si se, o a sentarse un ratito y pajarear desde un punto donde usted esté sentado, como una lagunita, cosas así. Entonces, sí se puede armar una, una estrategia o una opción para personas con necesidades, ¿verdad? Que no necesariamente, y como lo mencionaban ahora los compañeros, usted no tiene que ir a pajarear con los ojos y eso es muy importante esta esta observación porque así lo llamamos observación de las aves pero los conteos de aves pueden hay personas que ni siquiera levantan los los ojos del suelo para ir contando y solo van apuntando entonces es, es tal vez verdad un sesgo que hemos tenido y que podemos mejorar una persona con necesidades visuales especiales puede ir contar y es una experiencia que tal vez verdad nosotros nos ha, ha, ha faltado pero es una opción y una oportunidad de de experiencia que, que podríamos plantear. No, súper super interesante. Y no, y yo estoy completamente seguro de que ustedes apenas un caso así van a actuar. Porque los, ya los conozco y, y ya algunos de años y sé que para ustedes es muy valioso el tema de la inclusividad y que más personas se integren a la observación de aves. Y de hecho, este, esto es un mensaje también para los oyentes. Anímense. Anímense a participar y lo voy a decir muchas veces durante este podcast porque al final este uno termina yendo a un conteo y ve las aves, pero empieza a comprender también el contexto del área protegida, empieza a ver también los esfuerzos que hacen los guardarrecursos, recursos, empieza a comprender la dinámica de las comunidades y eso es muy valioso. Hay comunidades que usted no las va a conocer si no es por un conteo porque muchas veces este son inapercibidas, no, no no puedes escuchar de ellas y algo que tiene mágico la observación de aves es que te lleva a lugares inimaginables por un pájaro y eso es algo que nos conteos es una muy buena oportunidad para padrear en sitios alternativos. Y conocer muchísimas personas, porque cada año, a pesar de que muchos repiten, también hay una gran oportunidad para personas nuevas. Y este, eso se da en todos los conteos y es muy, muy valioso. Yo tengo una pregunta interesante para ustedes, que esta sí es una... Un, si quieren me la responden o si quieren no. Es que si <laughs> el ustedes tienen tiene alguna anécdota graciosa o divertida sobre algún conteo. Yo tengo una me a veces me da un poco de pena contarla, porque una vez estaba contando y estaba un poquito más gordito de lo que estaba ahora, y justamente empezando el conteo se me rasgó el pantalón y no hubo forma de, de cambiármelo, y tuve que andar ahí de exhibicionista por dos comunidades, porque no había forma. Entonces me ha pasado cosas así, yo no sé si a ustedes les ha pasado algo similar, que empiezo por, por Campbell, que lo, que lo veo como que recordó algo. Ahí tienes el, el mood, cualquier cosa. Sí, disculpen. La organización de, de un evento de estos es, es bastante desgastante, son meses, ¿verdad? Y al final, ya cuando llega el día del conteo, uno desea salir como loco a contar aves, ¿verdad? Y, y compartir con todas las personas. Ya es uno más, no es como ese organizador. Y de, bueno, recuerdo dos, dos anécdotas de, de los conteos de acá, y fue que una vez un grupo. este. Se fue y dejó toda la alimentación en la mesa, ¿Verdad? Entonces, ahí tuvimos que hacer malabares para, para hacerle llegar la, la comida, porque si no se iban a morir de hambre durante todo el día. Y el año, ante, no, este año, eh, hey, por cosas así, un chispazo, eh, nosotros empezamos el conteo entre cuatro y media, y cinco, así mañaneando, ¿Verdad? Y de estaban todos los botes, ese montón de personas en el muelle del, del parque acá, y de se empezaron a ir todos los grupos y todos los grupos, y como yo iba a una de las rutas más cercanas, entonces me quedé dando una charla a, a, los, a las personas que venían con nosotros, que no conocían Tortuguero, y de yo observaba que un grupo no se iba y no se iba y no se iba, entonces le pregunto al compañero que qué está esperando, y, y estamos esperando mi bote. Y era que de ahí hubo un malentendido y el bote no llegó. Entonces, este, que estuvimos ahí en menos de 10 minutos, porque el parque está aquí a, a un minuto del pueblo, entonces logramos conseguir uno para que se pudieran ir. Pero si nos hubiéramos ido todos, quedan ahí en el muelle, ¿verdad? Y es parte de, de las cosas que, que pueden pasar en un conteo, nada es perfecto, ¿verdad? Entonces, recuerdo esas dos situaciones, esas dos anécdotas. Sí, y, y es bastante divertido porque ahorita las contamos divertido pero imagino que el corre corre en el momento también. Es, es que es eso. Y, y Leo, Andrea, alguna que ustedes recuerden. Bueno, en mi caso, me pasó, nos pasó igual con la alimentación. Que los compañeros igual nosotros hacemos las meriendas, ¿verdad? Entonces distribuimos la, la cantidad de, cosas, de insumos para las meriendas para que en la noche o en la mañana hagan la, hagan la merienda y esté fresquita. Cuando llegamos y ya todo el todo, todo mundo se distribuye en la ruta. Y nosotros, qué raro, sobraron 20 hoyos de pan. ¿Y quién le faltaba? Bárbara del Colorado no se llevó su merienda. Tuvimos que durar una carrera, buscar unas, un sustituto de merienda. Fue... Y los chicos llegaron famélicos, porque sí, al almuerzo por dicha se les compensó con la parte del almuerzo, pero la alimentación siempre ha sido... Delicada, más cuando se alejan, ¿verdad? Cuando estamos tan dispersos en las rutas, eso así siempre nos cuesta. Y eso es lo que uno más se desea, porque ya después de las nueve de la mañana ya uno está con un hambrón. Sí. Y bueno, y que, y, que, y que lo diga Leo, que pasa corriendo con el tema de las alimentaciones, y pues me imagino que ve la cara ya de, 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 de quiero que, que llegue el carro. Sí, <laughs> parte de, de lo que comentaba Campbell, esto verdaderamente para el que organiza, de, de, los, de los funcionarios. Esto es una cuestión también de mística y amor, porque realmente usted no ve en los, en los diferentes perfiles de los funcionarios que, que nosotros como funciones tengamos organizar eventos de ciencia ciudadana o conteos de aves o nada, ¿verdad? Es, es, esto realmente es una cuestión porque los que estamos en esto nos gusta, nos apasiona y nos entretiene y, 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 y amamos lo que hacemos. Este, como anécdota, bueno, nosotros siempre en cada conteo, este, ya yeah, y usando los recursos, porque para mí eso me facilita la logística. Sí. Perdón, este, siempre yo armo grupos de WhatsApp. Entonces, este, tenemos los grupos específicos de, del conteo. Este, pero hey, el segundo conteo, este, ya yeah, y obviamente estaba uno apenas eh, entrenándose en eso, ¿verdad? Y... Ya, y una de las rutas más reventadas del parque es la ruta del Alto de Limón, ¿verdad? Que es, que es una caminata de 12 kilómetros, porque no tiene acceso a vehículos, es una, una ruta muy pesada. Entonces, este, bueno, ese día logramos de, tener un cuadraciclo, por lo menos para jalar gente o arrimarla al carro o algo así, ¿verdad? El tema es que ya y este, ya y hubo, hubo al, eh, curiosamente, co coincidentemente... Ya, y a ninguno del grupo, este, ya, yo recibía respuesta de los WhatsApp o, o, o cómo les iba en la ruta, ¿verdad? Porque ya casi siempre me dicen, mira, ya terminamos la ruta, entonces ya los vamos a traer o, a, o, a, o a jalar, ¿verdad? Bueno, para no cansarlos con el cuento, eh, empezamos al, el segundo conteo, empezamos la, la, el resto del conteo a las seis de la tarde. Y ya, y cuando me dicen, cuando ya, y seguro el man pre, se le ocurrió prender el celular y me dice, Leo, mira, este, ya estamos aquí casi. Subiendo la cuesta de las monchas. Este, es que no vamos a poder llegar al rezo porque ya no nos han venido a traer. Entonces, ya, ya a esa hora, este, movilizar un carro ahí, a esas horas de la noche, y, pero siempre hay gente que te colabora. Lo que pues pasa es que este, es, es, es difícil, ¿verdad? Pero sí, eh, gente que se queda a veces sin el box lunch o, o se queda sin la comidilla, ¿verdad? Este, es duro. Creo que lo, es, lo, es lo que siempre pasan los chascos, ¿verdad? las comidas, la gente que la deja, este, pero bueno, este, siempre esas retroalimentaciones son bonitas también, ¿verdad? Este, eh, por ejemplo, eh, compañeros, digamos, este año, digamos, que tuvimos la participación de gente de tortuguero, fue bonito, fue enriquecedor porque retroalimentan otros procesos que, que, que te fortalecen tu proceso. Entonces, este, por ejemplo, eh, nosotros, este fue el primer conteo que pusimos transporte de San José y eso nació desde una inquietud de otro compañero de otros conteos, ¿verdad? Que nos dijo, madre, ¿por qué ustedes no intentan poner una buseta? Aún? Si usted, si hace tiene una buceta, y, y y nosotros da ah, la puñeta, es que ya no tenemos no tenemos chófer y es una cabronada esto, estar coordinando esto porque entonces ahí fue donde ya, y este ya y Campbell ahí sacó la varita mágica y me dice, mira, ¿por qué no le tocamos el pie a Eri y Eri puede ir y nos, nos apoya. Eso es lo que te da integralidad en el sistema. Eso es lo que te permite, porque no teníamos chofer, no tenemos chofer asignado en el ACC, pero este Eri participó en el conteo. este Otros compañeros te ayudan con esas logísticas. Entonces, Campbell, ya yo aquí y Campbell casi en la buseta coordinando el traslado de toda la gente. Entonces, eso es, eh, digamos, iniciativa propia que te ayuda, que te favorece. Y uno lo agradece porque eso, facil, eso ayudó, este, hizo, hizo crecer el, el, el proceso del conteo, porque casi en esa boceta venían, qué sé yo, 20 personas, ¿verdad? Cámbelo, o sea, que si no hubiera servicio de buceta quizás a esas personas se le dificulta venir y participar. Entonces, esos detalles, ¿verdad? Este, esos comentarios, esas cosas que te nutren de otros compañeros son los que te hacen grande el proceso como tal. De otros conteos o, o el mismo tuyo o el que organizas. Entonces, eso es lo bonito de la retroalimentación de, de esto. ¿verdad? No, totalmente. Y eso fue un acierto. Los conteos que han tenido transporte le permiten a un sector de la población de pajareros poder acceder a ellos. Estudiantes, que también no tengan un transporte, personas que no pueden conducir, por ejemplo. Y pues hay que ser sinceros, muchos de los conteos están en zonas rurales complejas de llegar. Entonces, el transporte es un éxito y yo quiero Leo que me respondas sí o no a esta pregunta ojo no. <laughs> no yo también pienso que no pero vamos a tirar la pregunta un conteo de aves en Costa Rica es un conteo de aves sin de hecho no verdad que no no y, y, no debiera... Un eh, personaje eh, ¿verdad? este año fue un vacilón porque le digo yo mira tomo yo creí que este año ibas a venir con rencores por la pérdida de Japón con Costa Rica y mira, se moría de risa, se puso rojo, este, yo creo que es, es, es todo un personaje, yo a Tomo lo conocí desde, desde que tuve vínculos con, con JaiKa bueno, él todavía, lo, todavía estaba en JaiKa pero desde que estuvimos con, con, con los proyectos de JaiKa este, siempre ha estado ahí y ya en los conteos, ¿verdad?, se ha, se ha vuelto un todo un personaje, ¿verdad?, este, aquí en Cangreja le ha tocado rutas reventadas, ha llegado muerto, pero, pero él siempre aportando, aportando mucho, este, entonces, este, creo que, no, creo que no, no, no es, hay personajes, ¿verdad? Hay personajes, hay, no, hay referente, totalmente. ¿verdad? Sí, totalmente, damos un gran abrazo a Tomo, que es una persona que queremos un montón, sí. y este, y es uno de los pajarreros que de las personas lindas que si, te, si espectadores se dan oportunidad de participar de un conteo van a conocer aquí llegamos en el en el tercer conteo eh, tuvimos a Richard Garrigues eh, con los con los con los hijos y, y estuvo en el curso con las guías y, y fue muy enriquecedor porque de como sea es es, es una es una figura que, que la gente lo ve ya venían las guías ah mira ahí está Richard Garrigues y y yo quiero contar con él, digamos, más los locales, ¿verdad? Entonces pusimos a unos locales ahí, fue, fue muy bonito, ¿verdad? Este, hay referentes también que están en, el, en, el, en la línea del, del IBER, que están dentro del mundo de los pajareros. Por ejemplo, el, el, el quinto conteo, aquí estuvo Jin Suk, y también los locales aprovecharon mucho de él. Es, es un hombre con un conocimiento increíble en las aves y... y y bueno genial o sea siempre hay siempre hay personajes yo digo que siempre en las comunidades se van identificando personas este eh, por ejemplo si usted va a tortuguero y, y ya le dicen, mira de circuito y dicen de Miguelito y y todo mundo ya lo conoce va siendo un va siendo un personaje que ya va siendo conocido y así en todos los conteos verdad este siempre hay un personaje pero Tomo sí es como el de, de del mundo mundial verdad <laughs> Bueno, la cangrega tuvo para este noveno al Gran Campbell, ¿verdad? Es, esa fue la, la celebridad de, del conteo. Y a la es... celebridad no, pero por lo menos llegué. <laughs> no, eh, este, sí fue, es que realmente eso en el curso se lo vimos y en, en, el, perdón, en, el, en, el, en la reunión preliminar, en la reunión de coordinación, este, fue bonito ver que, que digamos, ya yeah, era una delegación bastante, y eso que, digamos, tres personas, como cuatro, no pudieron sumarse, que venían de del lado de Cahuita, que venían del de, de lado de, de, de allá, ¿verdad? De, de, la, de, de la zona del Caribe. Pero, digamos, este, llamó mucho la atención el hecho de que tuviéramos una delegación representativa de, de, de Tortuguero. Este, y no solo eh, como tal, digamos, eh, ahí contando aves, ¿verdad? Sino apoyando propiamente en la logística. Entonces, esto ante el escenario eh, nos pone en el hecho de que no solo estamos viendo la pasión por las aves, sino la visión de sistema, porque eso es lo que somos, un sistema. O sea, realmente aquí no es que no me interese lo que pasa en Tortuguero o que, ah, mira, ah la puñeta, este de Tortuguero me está atardeando porque están viendo más especies. Nunca lo hemos visto. Yo no lo visualizo así, digamos, lo visualizamos como como todo un sistema de áreas de conservación articulado y con muchas cosas eh, por enriquecer y aprender de otras áreas en temas de gestión local de gestión participativa educación ambiental educación biológica eh, verdad porque todas las áreas silvestres protegidas tenemos una, una particularidad diferente que nos hace tener ese ese gancho verdad este entonces ya este sin lugar a dudas verdad no, hombre, totalmente. Eso, eso es una reflexión súper valiosa y que ojalá que entonces otros conteos se puedan sumar y compartir experiencias. Y, y ahí voy a, voy, a tirar, voy a tirar la bola, como dicen, quien quita el próximo año tengamos un encuentro de organizadores de conteos de aves en Costa Rica. Eso sería algo bastante lindo, bastante que vendría a sumar esta, estos grandes esfuerzos. Y antes de lanzar la pregunta final que tengo para ustedes. Eh, de este podcast que ha sido súper rico y aprendido un montón, y, y me enamoro cada vez más de estos procesos de ciencia ciudadana, y estoy súper agradecido con ustedes. Es que vamos a ir a las noticias pajareras, porque hay muchas actividades muy interesantes de este mes de diciembre y de enero, y vamos a pasar a esa sección. Y para que lo vayan pensando la última pregunta está relacionada con qué consejos le darían a las personas para que participen de un conteo de aves. Bueno, vamos a las noticias. Hola, hola, gracias por continuar con el Celedone Podcast. Ahora vamos con las historias pajareras. El 1 de, 2 de diciembre se llevó a cabo en Monteverde el primer Congreso de Biodiversidad y Cambio Climático, organizado por el Centro Científico Tropical, en donde se habló del impacto del cambio climático en las aves. Y además expusieron diversos temas sobre la protección de la lapa verde de la mano del proyecto Almendro y de la importancia de la locotea monteverdensis, especie endémica de esta zona, para especies como lo son el pájaro campana, el pájaro sombrilla y el sal Ahora nos vamos hasta la zona norte, donde los conteos este año han estado ardiendo. Comenzamos en la zona de Fortuna, en donde se llevó a cabo la primera edición del Conteo de Aves en Sky Adventures Arenal, en donde estuvieron miembros del Comité Educativo de la Asociación Ornitológica. Se contó con la participación de más de 50 personas que estuvieron en 7 rutas, para un total de 160 especies observadas en este día. También en la zona norte, pero ahora en Caño Negro, se llevó a cabo el tercer conteo de aves infantil en donde se realizaron diversos recorridos acuáticos y se pudieron observar alrededor de 50 especies. En este conteo participaron alrededor de 26 niños. También en este mismo sitio se llevó, se llevó a cabo el octavo conteo de aves en donde se contabilizaron alrededor de 244 especies. Y se contó con la participación de 45 contadores, un gran trabajo para las condiciones del tiempo que hubieron en ese día. Por otra parte, también se llevó a cabo el primer conteo navideño de aves en corredores biológicos interurbanos. Qué feliz nos hace esta noticia, ya que participaron alrededor de 300 personas en siete corredores biológicos para un total de 30 rutas en las cuales se pudieron observar alrededor de 285 especies. No se pierdan ni un solo detalle de nuestras noticias pajareras en nuestras diversas redes sociales. No olviden seguirnos en Instagram, en Facebook y estar pendiente de nuestro canal de YouTube y nuestra página web. Nos vemos. Volvemos. Y tenemos una pregunta bastante interesante. Voy a empezar con Andrea. Andrea, ¿qué consejos le darías a los observadores de aves para que se animen a participar de un conteo? Primero, eso, que se animen. Entonces, no importa si usted no conoce, no, sabe, no se sabe el 10% de la guía, solo conoce los que tiene cercanos a su jardín, pero la experiencia de ir a un conteo es, es una, una, no se lo puedo contar, no se lo puedo describir, solo tiene que vivirlo. No necesita irse tampoco a Barra del Colorado, que ojalá pudieran visitarnos y, y conocernos. Pero ahora se hacen conteos locales, están en el área metropolitana, son muy cercanos y usted puede empezar esa experiencia, pero tiene que animarse, no importa, no, tampoco necesita unos super binóculos. Hay ya hay aplicaciones en las cuales usted tampoco tiene que comprar una guía, que ojalá pueda tener material bibliográfico, pero es accesible. Es, es, yo creo que esta es de las actividades de ciencia ciudadana que más fácil y más relajante se vuelven, ¿verdad? Que nos brinda una paz interior eh, que no lo dan otras cosas. No, le tiene que, no tiene que manipular los bichitos, no tiene nada, no, con solo verlos pasar hasta solo verlos y si, no, y si se le escapó se queda con esa espinita y puede volver otro día a buscarlos. Entonces, hay que animarse. Todos podemos contar y aprender con que se aprenda, un, yo siempre digo, con que nos aprendamos unas tres aves al mes o a los seis meses, ya estamos ganando. Entonces, todos podemos par contar aves. Totalmente, eso es muy cierto. Muchísimas gracias, Andrea. Y cambie, la misma pregunta. Sí, yo pienso que esa es una de las actividades. Eh, que no requieren mucho en realidad, porque uno puede empezar desde la casa si es simplemente le gusta ver. ahí Siempre va a haber, esa es la ventaja que tenemos nosotros, que siempre, siempre van a ver a veces alrededor, ¿verdad? Entonces, eh, si quiere empezar a participar en conteos, eh, sería nada más buscar un poquito de información sobre los conteos que se hacen en su zona de influencia. Eh, muchas veces eh, uno eso no tiene recursos para ir hasta los rincones del país más lejanos, ¿verdad? Entonces vamos poquito a poco, como dice Andrea, vamos eh, empezando ahí en el barrio, en el cantón, en la provincia y ahí vamos escalando. También es importante eh, encontrar ese grupito de personas que lo ayuden a uno, ¿verdad?, Dicen que la unión hace la fuerza, entonces es mucho más factible, dos, tres personas ya pueden este, reunir dinero, pagar el combustible o cabinas y si van a ir a otro lugar. Entonces es ir haciendo esas o generando esas alianzas en donde estén un grupito, pueden ir incluso a, a lugares lejanos ya, si quieren como tirarse a pista, como dicen. Pero si es, es necesario tener esa convicción, realmente eso es algo que le nace a uno, no es como que te van a obligar a ir a un conteo, eso es algo que, que realmente lo apasiona aún, al punto que cuando usted se da cuenta ya conoció prácticamente todo el país, ha ido un montón de conteos y ahí sigue coleccionando experiencias, ¿verdad? Entonces, es nada más de tener las ganas, pienso yo. Eso es correcto, coleccionando experiencia y camisetas. <laughs> Exactamente. Sí, sí. <laughs> Sí, no, y, y súper valioso de eso, y bueno, recordarles que muchos de la información de los conteos está en la página de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, y es muy cierto, y nada más que tengo que hacerles una advertencia, participen en un conteo de aves y probablemente van a querer más, 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 y cuando se den cuenta ya van a estar diciendo que sea la temporada de conteos, porque es algo una experiencia tan linda que los va a atrapar. Y vamos a cerrar con Leo. Gracias. Ya, y se hace, se hace un vicio, ¿verdad? Este, se hace un bonito vicio. Eh, yo siempre le, le, le inyecto a las personas el hecho de que liguen su, su pasión, si es la bifauna, si es la observación de especies, porque hay personas que tienen otras afinidades, pero eh, lo liguen siempre, digamos, a, a, los, a las acciones que desempeñan los parques nacionales. Este, muchas personas empiezan la pasión por las aves por el hecho de que van a caminar a un parque nacional y ni siquiera tenían la idea de que, de que les gustaba las aves o, o empieza por ahí la espinita, ¿verdad? Van a un parque nacional y ay, mira, yo no sabía que aquí había lapas, qué bonito, y, ay, mira, que, dónde veo más información de esto. Bueno, mire, este vaya a las redes sociales, este, este y, y infórmese más en. Creo que aquí también este, es importante también a nivel de, de institución, pues, hacer ver todos estos esfuerzos que desarrollan funcionarios, ¿verdad? Y, y creo que SINAC debería tener en su, en su página, debería tener en su, en, su, en su principal página, pues, todas las iniciativas que los, que los compañeros hacen los esfuerzos. Este, así como lo tiene la OCR, un link que te lleve que, que la gente se meta a SINAC y, y que ahora hay tantas aplicaciones que tiene SINAC donde se debería incorporar. Este, yo creo que esto sería un reto, ¿verdad? Esto sería un reto y sería una bonita propuesta para eh, una mesa de trabajo donde todos los funcionarios que indirectamente estamos vinculados con la participación y organización de conteos, este institucionalmente tengamos al menos ese respaldo de que las personas tengan la posibilidad de informarse más. Eh, no estamos pidiendo que SINAC desembolse con, con los, los pecuecos presupuestos que tiene, porque ya ahí también recortan presupuesto y presupuesto, pero por lo menos los que están habilitados permitan y sean instrumento para que, digamos, este, a nivel de, de área de conservación, de, del Sistema Nacional de áreas de Conservación, se divulguen estos esfuerzos, ¿verdad? Eh, que son muchos, hay muchas áreas eh, que, que han hecho conteos ya por años, ¿verdad? Eh, y uno aquí de los que, digamos, un área las que ha hecho conteos por años ha sido el, el Parque Internacional de Amistad, que lleva muchos años haciendo conteos, y, y digamos, este, tienen un componente social eh, fuertísimo con, con las zonas indígenas, todavía, todavía ese componente más que nosotros también lo tuvimos, lo tenemos aquí en la Cangreja, ¿verdad? Este año, por ejemplo, yay, para nosotros, meter el componente indígena estuvo en un 80% en la participación de las comunidades indígenas, eh, en el caso de la Reserva Indígena Huetar de Zapatón, aquí en Puriscal. Entonces, yo diría que, que eh, para llegar al, al público, para llegar a la gente interesada, debemos yay, fortalecer y, y, y fortalecer esas capacidades institucionales para divulgar. Por, por decirlo así, cacaraquear ese huevo, porque verdaderamente sería bonito que, que yo pueda abrir la página del SINAC y, y, y no ver solo ese, eso importante que es el turismo lo que genera, sino ver un apartado donde se diga, ah, mirá, puchis, ya viene el conteo en tortuguero y mirá lo que están haciendo y todo eso, ¿verdad? Entonces, este, sería bonito, ¿verdad? Ver lo que hace el PIL, a ver lo que hace el Chiripo, ver lo que hace la cangreja, ver lo que hace este, algunas otras áreas protegidas que están eh, promoviendo y ya han desarrollado por años estos procesos de ciencia ciudadana. Este, y obviamente la divulgación, ¿verdad? Esa es una responsabilidad grande. Nosotros ya estamos en el cierre del, del informe del conteo, que lo colgamos en la página de la Asociación Ornitológica, con el histórico de los nueve años. Entonces, ya hay mucha gente se, se emociona por ahí y dice, ah, la puñeta, mira. Este. Este la de Campbell fue de Tortuguero a ver y vio este bicho. Yo el otro año voy a ir de fijo y voy a ver si me toca esa ruta para ir. O, o mira, este eh, como ahora que ya yeah, hay varios de acá que estamos deseosos de ir a, a Tortuguero para ver cómo nos acomodamos y, y ir. Hay, hay contadores de aquí que quieren sumarse y que dicen: Mira, es que yeah, ahí hay bichos que, que no he visto que en, en mi vida, hay yeah, especies acuáticas, qué sé yo. Entonces todo, todo el engranaje es por la divulgación. Yo creo que por ahí por ahí este eh, ganaríamos mucho verdad todavía todavía hay, todavía hay tarea por hacer en esa línea que pienso yo no to totalmente este nada más como algo importante y como una referencia a este librito que se llama los pasos de celedón que si pueden leerlo en algún momento súper recomendado es la historia de la observación y la ornitología en Costa Rica qué bueno que haya un capítulo futuro desde que cuenten todo esto eso es muy importante. Y no solamente ustedes como funcionarios que tienen esa labor gigante, sino también los pajareros. Empecemos a contar lo que vemos. Si estamos muy agradecidos con todos ustedes, publiquémoslo en redes. Eso es una recomendación que empecemos a contar las experiencias que vimos en los conteos para que más personas se sumen, y entiendan qué se está haciendo ahí, que no es algo al azar, sino que hay una intencionalidad. Bueno de parte del Comité Educativo de la Asociación litúrgica de Costa Rica, súper agradecidos con los tres, son personas que admiramos y que apreciamos el tiempo que sacaron de su seque, de sus, agend de sus agendas súper apretadas, y este quiero que sepan que el comité está para ayudarles, y que son bienvenidos en la Asociación litúrgica de Costa Rica, y que ojalá pronto nos estemos viendo en más conteos, y que muchas de las personas que estén acá, y que les invitamos a comentar si han participado en algún conteo en el canal de YouTube o si quieren participar en alguno en particular, nos podamos ver ahí. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a la audiencia que nos está escuchando.